el inicio de la recta final para cada una de las candidatas reina de las fiestas tradicionales del Andaime. La población tiró la casa por la ventana apoyando a cada una de las candidatas de su preferencia según el color de su barra. Así vistieron su atuendo demostrando su apoyo incondicional. En este concurso participan las jovencitas Leslie Margarita Vado Torres, casilla número 1, Catherine Salablanca Gutiérrez, casilla número 2, Kimberly Tatiana Arias Ortiz, casilla número 3, y Lea Abigail Arce en las casillas número 4. Quiero darle gracias a todo mi pueblo nandaimeño, que desde que me tiré de candidata nunca me ha dejado sola. Siempre me han dado acompañando y sobre todo a toda mi barra roja. Me siento muy orgullosa y muy agradecida con todísimo mi pueblo nandaimeño que me está apoyando. ¡Gracias! ¡Viva Nandaime! Yo siempre digo que hay que vivir siempre experiencias nuevas. Me encanta. Amo mi Nandaime, amo todas sus tradiciones. Esta es una tradición de que desde chiquita soñé, desde que miré a la Michelin Palacio el otro día en el parque, yo dije, yo quiero ir ahí. Y aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños. Este desfile de carrozas salió desde el bulevar recorriendo las principales calles de Nandaime, donde la población caminó en apoyo a cada una de ellas. Unos a pie, otros en motos, en vehículos y hasta en carretones de caballos. Bueno, indispensablemente esto es una algarabía total. Nandaime se viste de gala en estos momentos de alegría. Estamos hablando que hoy es el día que las candidatas a reinas de nuestras fiestas patronales visten de gala, ponen sus tradiciones, demuestran su creatividad. Y todas las personas que tienen, que son fan de ella y que piensan pues, que va a ganar, andan detrás. Ya ves que, ¿qué cantidad de personas podemos hablar ahorita? 10.000, 12.000. Importante la organización, muy coordinado. Agradecer a nuestra Policía Nacional que hasta estas alturas pues hemos estado sin ninguna incidencia y que todo el pueblo ha disfrutado de esta fiesta. Este próximo 29 de junio será la elección de la reina de las fiestas tradicionales 2024 en el municipio de Nandaime. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.